Muy buenas a todos, chicos, chicas, lords and ladies, como siempre, bienvenidos al nuevo vídeo de Lelumark. Bueno, chicos, ya tenemos aquí la famosa Solo Trap. La gente siempre preguntándome, Lelu, ¿qué has hecho con la Solo Trap? Lelu, ¿qué has hecho con la Solo Trap? Pues volvemos con la Solo Trap a lo grande. Pero antes de empezar el vídeo, debo daros un poquito de contexto para que entendáis algo que ya fui anunciando desde hace tiempo en el canal, y es esta colaboración con Balls Deep, ¿de acuerdo? Balls Deep, que es un youtuber muy famoso de la comunidad inglesa, es un gran amigo mío y la verdad es que estoy muy contento de poder hacer esta colaboración con él. ¿Qué decidimos hacer, Balls Deep? Porque ya sabéis que con la nueva actualización de los artefactos, la solo trap de T3 han ido sufriendo muchísimo. Entonces, Balls Deep me escribió hace muy poquito y me dijo: mira, Lelu, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya que tienes la solo trap completamente abandonada, tú tienes tu rally trap, yo tengo mi rally trap y ambos pasamos tiempo en el juego, ¿por qué no unificamos fuerzas y cogemos esa solo trap, la construimos, la llevamos un poquito a ese, ¿no?, alrededor de un poquito menos de 200 millones para poder hacerla atractiva, e intentamos buscar hits? Y la verdad es que estoy muy contento de haber hecho esta propuesta con Balls Deep, porque la intención es entre los dos aportar contenido de solo trap, que últimamente la verdad es que el contenido se está volviendo cada vez más difícil y al mismo tiempo también más poco atractivo, porque las solo trap están evolucionando a una especie de mix de T4 y T2. A mí personalmente ver solo traps por encima de los 200 millones se me hace difícil en cuanto a espectacularidad. Pero aquí estamos, chicos, con un super vídeo, porque entramos directamente en el reino de SSQ, ya sabéis, el gremio de Sneaky Tashi, y vamos a darle caña a caña con esa solo trap, porque nos llevamos unos muy buenos kits. Voy a ir comentando como siempre todo lo que ocurre y nada, chicos, coged palomitas y a disfrutar. Muy bien, chicos, pues empezamos en el reino de SSQ, el gran gremio de Sneaky Tashi, y tenemos a nuestro lado uno de los grandes conocidos del gremio, como es Allen, donde nos manda un primer ataque con líder de caballería. Obviamente nosotros somos una solo trap con una frontal de T3 de artillería y con cuña de rango, por lo que un ataque de caballería es prácticamente el mejor que podemos recibir. Y en este caso tenemos suerte, y ya veréis al final del vídeo donde Allen y otros jugadores de SSQ nos van a mandar un ataque con líder de infantería, y vais a ver lo que he dicho al inicio del vídeo del por qué este tipo de trampas hoy en día están sufriendo muchísimo con la nueva actualización de los artefactos. Fijaros que aquí incluso nuestro compañero Allen nos manda un ataque de infantería sin líder y la bajada es de 13 millones de poder, por lo que los artefactos están dando un ataque base directamente, donde el líder no es necesario, donde estamos hablando de atributos completamente sin armadura y sin talentos muy potentes, porque 13 millones de una atacada sin líder es un golpe bastante, bastante duro. Fijaros aquí un poquito de la armadura, un castillo muy completo el que tiene Allen. Y en este momento, Allen lo que va a hacer es empezar a mandarnos un montón de ataques sin líder. Yo en un principio pensaba que se había vuelto completamente loco, pero más adelante paré un momento y dije: oye, Lelu, esto es SSQ, mucho cuidado, porque lo que está haciendo aquí en este caso Allen es distraernos. Y vais a ver donde hay un primer intento, ¿no?, de enmascarar otros ataques. Nos va a atacar nuestro compañero, un compañero que se llama Evil, donde también nos va a mandar un ataque con líder de infantería. A este punto ya sabían completamente que nosotros somos una trampa con artillería al frontal, ¿de acuerdo? La trampa más obvia. Y fijaros, 12 ataques sin líder continuos para que nosotros nos confiemos. Es una típica táctica para que nosotros nos confiemos, para que bajemos la guardia, para que cambiemos de armadura y pongamos a lo mejor una armadura fake y venga directamente un ataque enmascarado y zasca, ¿no? Nos mande a tomar por saco toda nuestra composición. Siempre, chicos, si sois una solo trap y estáis en esta situación donde habéis capturado un líder ante un gremio poderoso, siempre chequear todo vuestro entorno, porque lo más probable es que se acaben reubicando para hacer un ataque múltiple. Y fijaros, D0O nos marca, y a partir de aquí, chicos, una vez estamos marcados, empiezan a caer las tortas. Y fijaros, ataque tras ataque contra nosotros, y ya sabéis lo que hay que hacer en este momento: directamente poneros en las enfermerías y curar con gemas a saco, curar con gemas, con gemas, con gemas, para ir capturando, para no perder ningún tipo de tropa. Tenemos todo aquí, lo tenemos todo correcto, tenemos los talentos, tenemos la armadura, lo tenemos todo puesto. Y rezar, sobre todo rezar, porque en estas situaciones, sobre todo el gremio SSQ, lo que me sorprendió
es que no utilizara ataques con ala negra. Si utilizan ataques con ala negra y no podemos curar, ese frontal de artillería va a caer como moscas, ¿de acuerdo? Como moscas dentro de la cantidad que tengamos, ¿de acuerdo? En este caso tenemos 3.5 millones. Sabemos que a lo mejor vamos a poder aguantar 2-3 ala negras como mucho, quizás. No lo tengo muy claro, pero al final es el juego que nos da hoy en día la Solo Trap. Y lo conseguimos, chicos. Parece que nos seguimos manteniendo en los 191 millones. Empezamos con 195. Y aquí para que veáis un poquito todos los ataques que fueron hacia nosotros. Cuentas un poquito más mediocres. No estamos hablando de cuentas como la de Sneaky Tashi, donde no estaba aquí presente. Aquí una cuenta bastante poderosa. Evil, que nos atacó al inicio. Aquí otro ataque de artillería. English Spy, ataque de artillería. Y la verdad es que lo capturamos todo y lo hicimos, la verdad, bastante, bastante bien. Así que en este momento ya tenemos toda nuestra prisión llenita de los compañeros de SSQ. Y llega el momento de reclamar unas cuantas gemitas. Fijaros, nuestra composición, aquí la tenéis, la he ido enseñando varias veces durante el vídeo. Y como he dicho, chicos, tenemos la gran suerte de que si algo sale mal, ¿de acuerdo? Cosa que puede pasar muy a menudo, directamente podemos ir a la nueva actualización, ir a la Providencia Divina y recuperar muchísimas de las tropas. Así que ya directamente es lo que os he dicho al inicio del vídeo. Podemos empezar a jugar un poquito con esta nueva actualización para... Pues habrán momentos que será un desastre porque nos comerán a la negras. Y habrán otros momentos como este donde vamos a poder conseguir un muy buen resultado. Y no está nada mal que un castillo hoy en día de 192 millones, ¿de acuerdo? Que obviamente habrá gente que opine que es mucho, habrá gente que opine que es poco. Eso ya depende de vuestro concepto de solo trap. Pues se lleve unos cuantos líderes y se coma un gangbang de estas características. Así que muy bien, chicos, nos llevamos unas cuantas gemitas. Nos llevamos nada más y nada menos que 150k de gemas. Y aquí es lo que os he dicho al inicio del vídeo también, donde empezaremos a probar ataques full infantería para que veáis el daño que estamos recibiendo, ¿de acuerdo? El daño que recibiríamos ante castillos de estas características si fueran siempre full infantería. Y la verdad es que es doloroso, repito. Si nosotros en este caso recibiéramos ataques y activasen a la negra, fijaros, nos mandarían casi 600k de nuestro frontal de artillería completamente a la basura. A la Providencia Divina, pero a la basura para seguir defendiendo. Y como he dicho, chicos, a partir de hoy, yo creo que en este momento las solo trap se pueden basar en ese frontal de artillería. Cuantas más tengáis, más golpes vais a poder conseguir parar. Y eso se va a basar un poquito, ¿no? En lo que vosotros queráis conseguir en el campo de batalla. Puede que a lo mejor solamente queráis un hit y podáis tener un castillo de menos poder. O puede que queráis muchos más hits y tengáis que aumentar esa línea frontal al máximo. Y obviamente ya la armadura, eso ya depende del dinerito que le pongáis en el juego. Luego viene nuestro compañero MQ, una cuenta que pega un poquito más, ¿de acuerdo? Que nuestro compañero Allen, un ataque full infantería. Y fijaros, de 191 a 170, así que prácticamente dos golpes, os garantizo, chicos, dos golpes de un castillo como el de MQ con ala negra y directamente nos quedamos con una línea frontal, con una composición muy, 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 muy justa para defender de ataques de estas características de titanes como estas cuentas. Seguimos manteniendo por eso, ¿de acuerdo? Repito, coged el conocimiento, seguimos manteniendo un poquito la estructura, la composición, pero coged el conocimiento de este vídeo que es siempre lo más importante, chicos. Que pase lo que pase, ¿de acuerdo? Vosotros cojáis el conocimiento de lo que estáis viendo aquí. Así que vamos a ir directamente a la cuenta, ¿vale? Por si queréis ver un poquito, pues todo lo que fue ocurriendo por aquí. Aquí vais a ir tirando. Aquí fue el primer ataque, ¿de acuerdo? De Allen, ¿de acuerdo? Como os digo, un ataque, pues muy normalito, ¿vale? Como pillamos en counter, pues fijaros que no fue un daño muy, 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 muy heavy. Aún así, la verdad es que no está nada mal para ser un ataque full caballería. Luego, a partir de aquí, vinieron, ya os digo, todos los ataques sin tropas. Y este es el que os dije, sin líder. Fijaros, estamos hablando de un ataque sin líder, ¿de acuerdo? Aquí Allen no tenía absolutamente ningún líder. Y la bajada es súper bestia, ¿de acuerdo? Aquí no lo veis, chicos, con la cámara. Pero fijaros, es una bajada tremenda. 525k de, bueno, de rojos, ¿no? De mandados a la enfermería de T3 sin líder. Es algo alucinante. A mí me dejó
completamente perplejo. Acordaros que estábamos, creo que este ataque lo pillamos sin armadura, todavía no habíamos cambiado a la armadura real, pero sin duda me pareció un golpe brutal. Y a partir de aquí llegaron, ya os digo, diferentes golpes, otro, aquí ya creo que ya teníamos la armadura puesta, este fue de artillería, creo que este de aquí fue infantería con la armadura puesta, ¿vale? Creo que aquí ya teníamos la armadura real, obviamente el daño es bastante menor, pero aún así es un golpe bastante tremendo. Repito, estamos hablando de golpes sin líder y es algo que me dejó perplejo. Muy bien, muchos ataques sin líder, muchos ataques sin líder para encubrir este de aquí, que fue el de Devil, ¿vale? Que la verdad es que estuvo bastante bien, 600k. Podéis prever eso, chicos. Un jugador que tenga una armadurita más o menos decente, con alguna pieza de campeón y unas cuantas estrellas, prácticamente podéis, ya os digo, os vais a comer un hit de estas características. Aquí nos volvió ya cuando nos hicieron el gangbang. Fijaros que aquí tenemos el primer hit de Evil Monster, que nos hizo este daño. Luego a partir de ahí capturamos líder tras líder. Aquí nos mandaron artillería, creo. Efectivamente recibimos artillería, así que aquí veis un poquito el daño, los héroes, los monstruitos utilizados. Así que muy bien, con monstruitos de pago. Perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Flesh Hunter, capturado enemigo, nos mandó infantería, utilizando aquí a Conejo, creo, o no sé si el Hellrider le saltó. El daño no fue aquí muy contundente, a lo mejor esta cuenta no era una cuenta tan potente. Veo que tiene un monstruito de pago, no tiene los dos monstruitos de pago, por lo que eso siempre es un handicap bastante, bastante fuerte. Muy bien, nos ha sido 477.000, que la verdad es que no está nada mal. Continuamos, English, aquí English nos mandó este fue un hit bastante más mediocre. Como fijaros, artillería, aquí no nos hizo tanto daño. Muchos hits de artillería, creo que a lo mejor tuvimos un poquito de suerte en ese sentido. Y directamente aquí ya se acaban los últimos hits. No, aquí tenemos finalmente Coronator, hubo un ataque sin líder de Allen de por medio. Que también, pues el en este caso fue caballería, que no, obviamente como no nos fundieron la artillería, pues fue el peor hit de todos. Aquí directamente ya esto fueron troleadas y creo que a partir de este momento lo único que nos queda para ver es ese último hit que ya hemos visto antes para acabar el vídeo, que es el hit de MQ, que la verdad es que es un hit tremendamente potente. Casi 1 millón de bajas en un solo hit, que ya os digo, es un poco lo que he dicho durante todo el vídeo, que marca el antes y el después de las solo trap con T3 al frente, donde ya vemos que en muchos youtubers están empezando a transigir o a moverse a directamente a solo traps con T4, que superan ya los 230 millones de poder. Y eso a mí, la verdad es que no me gusta, no me parece atractivo. Creo que es jugar demasiado seguro. Y un poquito la gracia de la solo trap es eso, que mira, que ahora que tenemos la nueva actualización, pues si te pillan directamente y te lanzan a la negra y te consiguen romper todas las defensas, pues oye, bien jugado, te lo pasas bien, reconstruyes y a lo mejor tendrás más suerte de poder comerte un gangbang como este. Y sin duda, a mí me parece que ya, dentro del rango en el que estamos, de 190 por debajo de los 200 millones, estuvo muy, muy, muy guay. Fue un chutazo de adrenalina y me encanta poder traer este vídeo para todos vosotros de la solo trap de vuelta. Repito, chicos, quedaros conmigo porque ya os... Tanto Boss Deep como yo vamos a seguir trabajando juntos para traer más contenido. Y a lo mejor lo veis en mi canal, a lo mejor lo veis en el suyo primero. Esto es algo que a mí realmente no me preocupa. Yo si lo veis en su canal, adelante, porque ya os digo, me gusta mucho su contenido y es un gran amigo, gran colega. Y la verdad es que me da igual que sea aquí o en el otro. Le deseo muchísima suerte con mi solo trap en el momento que esté él para conseguir muy, muy, muy buenos hits. Así que espero que os haya gustado, chicos. Acordaros, darle un pequeño like al vídeo, que creo que esta vez se lo merece. Y nos vemos en la próxima. ¡Un beso enorme! ¡Chao!